primero tienes que tener claro qué es lo que más te gusta. Si te gusta la tranquilidad, ir por la montaña sin tráfico, sin coches, o si te gusta la carretera, la velocidad, ir más rápido, subir puertos, bajar puertos. Entonces, depende de lo que te guste, pues primero eliges un tipo y ya con eso empiezas. En internet hay un montón de tablas donde te adecuan tu altura a tu talla, pero básicamente así por encima, las personas que miden por debajo de 1,70 suelen necesitar una bici talla S. Esto es tanto para montaña como para carretera. Y luego ya de 1,70 a 1,80 casi es una talla M. Luego de 1,80 en adelante, talla L, y ya por encima de 1,90 talla XL. Esto es tanto para montaña como para carretera o ciclocross, da igual qué especialidad. Luego, de las cosas más importantes es la altura del sillín, a qué altura tienes que llevar el sillín. Suele haber varios trucos para saber cuál es tu altura. A mí el que más me gusta usar es que tú, sentado en el sillín, apoyado en el sillín del todo, como si fueras a pedalear, tienes que llegar con las punteras justo al suelo. Si llegas con las punteras justo al suelo, esa es la altura más o menos, en una altura que sabes que no te va a venir mal, que no te vas a lesionar. Eso es, no sufre o la parte trasera o la parte delantera por ir muy alto o muy bajo. Y luego, igual los brazos, la altura a la que, la distancia a la que llevas el manillar. No puedes ir ni muy estirado, porque te vas a cargar toda la parte de por abajo, ni muy corto, porque vas a cargar mucho los hombros y la espalda. Entonces tienes que ir a una posición más o menos intermedia. Y equipaciones básicas, sobre todo dependiendo de la climatología. En invierno no podemos salir con un culote corto y un maillot corto porque nos puede dar una hipotermia por ahí, y en verano pues al contrario. Entonces hay un montón de tipos de prendas, de chaquetillas de primavera, de chaquetillas de invierno. Entonces tenemos que saber que si vamos a salir en invierno, antes de salir de casa, cualquier persona que no esté acostumbrada dice: bueno, yo salgo, me doy una vuelta de 2 horas. No, tienes que tener cuidado porque puedes salir, puedes ir sin guantes y puedes volver sin poder frenar. Entonces, en invierno sobre todo tienes que usar culote largo, tienes que usar una chaquetilla térmica que te proteja esas temperaturas, y sobre todo guantes y cubre zapatillas. Y más si tu nivel de forma no es todavía muy bueno, porque puedes salir con la idea de querer hacer 2 horas y en la primera hora estar cao. Entonces, lo primero es intentar empezar por unas zonas muy fáciles, aunque pensemos que es demasiado poco para nosotros, pero poco a poco ir aumentando y no querer hacer una ruta muy dura el primer día, porque por experiencia sabemos que es malo. Tanto la climatología como las horas del día. No puedes estar saliendo en agosto en Toledo a las 3 de la tarde porque hay 45 grados y te puedes hidratar perfectamente en una hora. Entonces, si tú vives en Toledo y es agosto, deberías intentar salir por la mañana temprano a las 9 de la mañana o a última hora cuando ya estás refrescando. Las horas de medias del día en verano son totalmente desaconsejables y tienes que estar muy acostumbrado a eso para poder salir. Al igual en invierno, es complicado porque anochece pronto y tal, pero hay que intentar salir más hacia mediodía. La protección solar es básica. Yo a todos los corredores míos les digo que antes de salir crema solar, porque se van a tirar 4 horas o 5 horas al sol y eso día tras día puede ser muy malo. Hoy en día también hay un montón de soluciones para eso, que son los típicos camelback, que te pones aquí en la espalda, llevas como una mochilita que casi ni te enteras y vas bebiendo agua de ahí, tienes de 1 litro, 2 litros, 3 litros, y así te quitas el tener que parar a rellenar, etcétera, etcétera. Pero vamos, agua básico siempre, en invierno o en verano, y incluso en verano, si tú normalmente sales y haces bastante tiempo, tienes que llevar también sales minerales o una bebida energética, sí. Sobre todo lo importante es no coger la bici y de repente ir a toda pastilla, ir a todo lo que puedes, ¿no? Porque te puedes lesionar, sobre todo muscularmente o las articulaciones. Más que calentamiento, lo que se recomienda mucho es estiramientos cortos antes de salir y estiramientos largos después de salir para que el músculo se relaje y recupere bien. Sobre todo el de después, sí, bueno, el de antes también, aunque a los ciclistas les suele costar ponerse a estirar un poquito y tal, pero sobre todo el de después, porque te evita sobre todo lesiones, y un músculo es elástico, prácticamente no te vas a lesionar y vas a ayudar a que si vas a salir al día siguiente recuperes.
Pues básico, tener una bici de su talla, para evitar cualquier tipo de lesión que pueda afectar al desarrollo en el futuro. Es típico pues, tener una bici grande que has heredado del hermano y querer salir con ella, pero siempre y cuando se adecue a su necesidad. Si no, tenemos que intentar, aunque sea comprar una bici de segunda mano, que sea más de su talla para que el chaval poco a poco vaya. El ciclismo es un deporte que es de mucho tiempo y de largo recorrido. Entonces, si un chaval quiere empezar a montar en bici, tiene que empezar muy poquito a poco, sin grandes entrenamientos, sin grandes distancias y sobre todo usando la cadencia. No que el chaval coja, meta el último piñón y vaya todo el rato trancado, porque al final eso es peor para el futuro. Lo mejor es que vaya con poco desarrollo y mucha cadencia.